Ay, es que aquí estamos gozando con la Nutri. De verdad que uno aquí también trabaja y la goza. Y llora de la risa. Vean, pongan atención porque las frutas de temporada están en su mejor momento de cosecha y por eso son una excelente opción para ahorrar dinero. Así es, pero bueno, ¿cuáles son esas frutas de temporada? Aquí está Marianela Bando, quien nos la va a mostrar en cuestión de segundos. Nelita, buenos días. Buenos días. Buenos días, Nela, qué gusto tenerla. Igualmente. Hay que reírse también, ¿verdad? No, definitivamente. Estaba riendo. Estaba muerta. Sí, nosotros somos un país súper privilegiado con las frutas, ¿verdad? Porque hay muchísimas que están de temporada todo el año. Ustedes ven, el banano inclusive es uno de ellos. Sin embargo, las que ahorita están sonando un poquito más, que uno va a la feria y siempre las ve deliciosas, súper frescas. Siempre vas a encontrar lo que es la piña, la papaya, el mango ahorita y bueno, la maracuyá. Yo igual escogí porque son muchísimas, ¿verdad? Y agarré una de mis preferidas, ¿verdad? Que el mango y la maracuyá a mí me encantan, ¿verdad? Por su contextura y por su acidez. Y por el montón de recetas también que uno puede preparar con ellas. Nelita, hoy nos vas a enseñar a hacer un ceviche. Exactamente. De frutas. Pongan atención para que lo preparen en casa. Exacto, ese cevichito es súper rico y van a ver que lo van a poder preparar para muchísimos tiempos de comida y diferentes actividades. Ok, empezamos. Manos a la obra, Nela. De una vez. Sí, una vez. Ok. Bueno. ¿Qué hacemos? Los ingredientes son súper sencillos, son solo 5 ingredientes. Acá ustedes pueden ver el manguito, que es un mango maduro, picado bien finito, con culantro. ¿Verdad que está salivando? Cebollita morada y el chile rojito, dulce. ¿Verdad? Que podría ser un chile también verdecito, no pasa nada. Qué bonito ponerlo así para que cada uno, ¿verdad? Se lo prepare. Sí, que la familia, cada quien le ponga los ingredientes que le guste. Buena idea. Sí, este cevichito yo lo he preparado inclusive hasta para actividades con niños, porque al ser una frutita, les gusta muchísimo. Lo que pasa es que le quitan la cebollita, ¿verdad? Y el culantrito. Sí. Entonces no quiere un chilito. ¿Cómo es que, bueno, mi hijo decía, mamita, nada verde y nada rojo? A mí Mateo ve una lechuga y dice, no me gusta la ensalada. No. La ensalada. Para él todo verde es ensalada. Sí, y la receta es súper sencilla. Ustedes, manguito, ponen el manguito que gustan, la cebollita. Qué rico, Nela, pero el mango también yo tengo entendido, bueno, es delicioso, pero tengo entendido que hay que tener cuidado por el tema del azúcar, ¿verdad? ¿Tiene índice glicémico alto o no? Sí. Estas frutas tropicales, excepto la maracuyá, son frutas con altos índices glicémicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la concentración de azúcar es bastante alta y que cuando entran a nuestro organismo hay una respuesta de una hormona específica, la insulina, que hace pues que el metabolismo sea rapidísimo y la absorción también. Entonces hay personas, ¿verdad?, como los diabéticos o aquellos que tienen alguna intolerancia a los carbohidratos, que pueden presentar ciertos problemitas con la cantidad, ¿verdad? Al final de cuentas es regular la cantidad según la necesidad de cada persona. Es cierto, bueno, ese es el ceviche de Nancy y ese es el ceviche. No, pero falta limón. Le falta limón. Sí. Veas, iba a decir, ese es el de Nancy y es el mío. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no le quiere poner cebolla? No, estoy vacilando. Ese sería el ceviche de mis hijos, el mango. Y pero también se puede poner allá papayita, piña, lo que quieran. Vean, aquí limón, ¿cuánto? Limón sí, poquito, porque si no, sí te queda muy ácido. Ay, a mí es que me encanta lo ácido. Dele. Y sal. Y ahí le pueden poner al gusto un poquito de sal, también podrían adicionarle un poquito de pimienta, y si tienen gusto, podrían ponerle un poquito de salsa Lizano, que algunas personas también... Salsa tipo inglesa. Exactamente. Y aquí está. Pim, pirim, pirim, pim. Pam, pam. Bueno, entonces aquí está el chilito, que en realidad, como decía Nela, son ingredientes muy fáciles que encontramos en la casa, ¿verdad? De hecho, no sé, estamos haciendo ceviche de mango, pero usted también trajo otras frutas de temporada, que es la piña. También. Voy a probar. Y dele. Sí, adelante. No haga caras. Adelante. Ay, qué rico. Esto sí me gusta salivando. A mí. Están salivando en la casa yo también, sí. Así como yo. Yo sí. Ahí están los ingredientes también para que ustedes lo recuerden en casa. Sí, delicioso. Queda muy rico. Ay, qué rico. Queda muy rico.
Sí. De verdad, ¿sabes ceviche? Esta mezcla, en realidad, yo me falta el pescado. Hasta con garbancito queda muy rico también. Bueno, es que es un cevichito de fruta que usted también le puede poner alguna otra proteína. Pero Nela, pescado también aquí con mango. Totalmente. Es una buena combinación. Sí, sí, sí. Yo lo he hecho hasta con garbanzo. Ajá. ¡Qué rico! ¡Ay, es cierto! Exactamente. Yo los he visto con garbanzo. Yo no le puse limoncito, le voy a decir a Nelita. Claro. Ah, bueno, ahí está. Que nos ponga ahí en el mío la cantidad. Si vamos a hacer entonces uso de esas frutas de temporada que son... Ahorramos dinero comprándolas porque están en el mejor tiempo, ¿verdad? De su cosecha. De todas estas frutas que vos nos trajiste, decías que maracuyá es la única que no tiene el índice glicémico alto. Sí, imagínense que por cada 100 gramos, que vienen siendo 4 o 5 maracuyás, nos da 10 gramos de fibra. Eso es muchísima fibra al día, que sería un alimento que nos permitiría alcanzar nuestro requerimiento de fibra para tener un sistema digestivo adecuado, un movimiento intestinal también idóneo, ¿verdad? Y por supuesto nos va a ayudar a prevenir problemas digestivos y demás. Okay. Sí, por ejemplo, la papaína, que es la enzima que tiene la papaya, y la bromelina, que es la enzima que tiene la piñita, son enzimas que algunas personas sí no toleran muy bien, como aquellas personas que tienen síndrome de intestino irritable, por ejemplo. Pero estas enzimas sí son súper buenas para el metabolismo adecuado, para la degradación de la proteína. Ustedes han visto que a veces inclusive suavizan carne con papaya, ¿sí, verdad? ¿Sí? Es por esta enzima que tiene la papaya, la papaína. Entonces, estas enzimas, pues, si no hay ningún padecimiento a nivel de síndrome de intestino irritable, pues perfectamente lo podríamos incluir en nuestra alimentación en cantidades adecuadas para obtener esos beneficios y el aporte de fibra también. Nela, tengo una pregunta. ¿Algunas frutas pueden potenciar a otras, nutritivamente hablando? Como por como ejemplo, que frutas sean la cúrcuma y la pimienta. Ajá. Bueno, pues sí hay combinaciones que permiten la absorción de ciertos minerales. Pero, por ejemplo, uno muy, muy común es que el hierro, por ejemplo, de los vegetales verdes se absorbe mejor con la vitamina C, por ejemplo, del juguito de limón. Sí, también está la inversa, ¿verdad? Sí, que hay productos que pueden inhibir la absorción de algunos micronutrientes y de algunos medicamentos. Pero la mayoría sí trabajan muy bien y unos, por ejemplo, te dan más vitamina C que otros. Por ejemplo, el mango, 100 gramitos de mango te da el 70% de vitamina C que nosotros ocupamos por día, que es muchísimo. ¿Cuánto entonces mango sería más o menos? 100 gramos. Ajá. Es media tacita. Como esto, más o menos. Como lo comemos. Exactamente, sí. Bueno. Una porcioncita. Excelente. Perfectamente te podría dar casi la vitamina C del día. Nela, tus recomendaciones finales para todos los que quieran consumir así colores, frutas. Sí, bueno, no, las vitaminas y minerales nosotros principalmente las vamos a encontrar en frutas y vegetales, entonces sí tratar de incluirlos diariamente, ¿verdad? A veces hemos criticado mucho el consumo de las frutas o de los carbohidratos, pero realmente son buenísimos para nuestra salud, y si sabemos incluirlos en el día a día, en las cantidades que nos corresponden, pues va a ser súper valioso para tener otro montón de beneficios, ¿verdad? No hay ningún problema tampoco en la hora que los consumamos, entonces ahí lo importante es la cantidad. Ok, bueno, vamos a repasar los ingredientes del delicioso ceviche para que ustedes lo preparen en casa. Un mango maduro, media cebolla morada picada finamente, un chile dulce, jugo de dos limones, culantro fresco picado al gusto. Y ya, qué fácil. Y así de fácil, sal y pimienta, un poquito de salsa inglesa si quiere. Y listo, póngale además los ingredientes que usted quiera. Si quiere que el mango sea un poquito más verde, pues sí, más verde. Definitivamente. Es el gusto de casa. Sí, ajá. Gracias, Nelita. Con todo gusto. Bueno, si usted desea más información, ella es la nutricionista Marianela Obando y la puede encontrar por medio del WhatsApp 8696-0124 o también al consultorio 400-2171 o en sus redes sociales como NutriFit. Ahí síganla, porque además es una NutriFit. Qué o sea, delicia. Hace mucho ejercicio. ¿Te gustó este contenido? Te invitamos a suscribirte al canal de YouTube de Teletica.com.